Buenos días. Bienvenidos, muchachos. Vamos a iniciar a la segunda sesión de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Le pido, por favor, a nuestro secretario nos ayude con la lista de asistencia. Con su permiso. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Karina González Pérez. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Juliana Red María de Alvarado Alvarado. Justifico su falta. Le informo, Presidenta, que estamos presentes 5 de 7. Es cuanto. Bueno, habiendo quórum, vamos a dar inicio con el orden del día para dar aprobación y todos los acuerdos que aquí se tengan queden aprobados. Con su permiso, orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para proponer a los ciudadanos que estarán en la terna para la entrega del galardonado hijo ausente y designar a uno de ellos. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, como ya hemos comentado, los currículum aquí los tenemos. Son 7 personas las cuales tenemos sugeridas. El primero es Luis Antonio Padilla Martín. El segundo, Santiago Gutiérrez Fernández. El tercero, Miguel Ángel Hernández. El cuarto, Juan Díaz. El quinto, Noé Alcalá. El sexto, Hugo Delfino Castellanos. Y el séptimo, Luis Roberto Rodríguez Rubio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues elegir una terna, la cual se pasará a Cabildo para decidir si premiamos a la terna o si se elegiría en esa sesión a uno de ellos para que sea galardonado. ¿Alguna pregunta o sugerencia? Adelante, regidor. Buenos días, buenos días a todas. Bueno, regidora, yo creo que agradecer que nos hicieron llegar los currículum. Y de mi parte, por la lectura de los currículums, yo propondría a Santiago Gutiérrez Fernández, a Juan Díaz y Luis Roberto Rodríguez Rubio dentro de la terna, sobre todo por la trayectoria que demuestran. No quiere decir que los demás no tengan una trayectoria también destacable, pero por el tema de solamente poder seleccionar a 3, yo propondría a esos 3 para en esta ocasión, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, como ya habíamos leído los currículum con anterioridad y yo creo que compartimos la opinión del regidor, entonces pues les pido de favor levanten su mano si estamos de acuerdo con esa terna. Muchas gracias. Siguiente punto. Con su permiso, punto número 4, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Alguien tiene algún punto vario? Gracias. Siguiente punto. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánta? Bueno, siendo las 11:05, damos por terminada la segunda sesión de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Muchas gracias.